no hallaba qué camino tomar y voy pasando por un basural que había. Me detengo y miro para el cielo y me acuerdo cuando niño, que hoy tantas testimonios, tantas cositas bonitas que el Señor hacía. Llego yo y le digo al Señor, entre creía, no creía, y le digo al Señor, Dios mío, si verdad usted existe, si usted es real, pero antes de decirle eso, yo dudaba y le dije, Señor, si usted es real, atiéndame. Y llego yo y me tiro, no me arrodillé, nada, sino que me tiré y me puse a llorar. Y cuando ya pude calmarme un poco, le dije, Señor, si usted me sana de este mal y me quita este vicio, yo le voy a servir todos los días de mi vida. Y Dios no me habló, no me dijo nada, sino que lo único que yo sentí una calma grande, y me quedé dormido. Como al amanecer, despierto, pero yo no creía, yo creí que estaba soñando, y yo, ¿qué será? Como me paro, estaba completamente sano. Se me había ido la cirrosis, se me había ido la sed, se me había dado esa inestabilidad tan terrible que había en mí. Y gracias al Señor, cuando el Señor me sanó esa mañana, la fuerza de la costumbre a mí me quiso llevar otra vez acá a la calle Franklin, porque ahí me conocían todos, como la fuerza de la costumbre, pero cuando iba más o menos a unos 8 metros del negocio donde se amanecían ahí toda la noche los matarices, sentí una repugnancia tan grande, un deseo de vomitar, una cosa repugnante, que no pude avanzar. Y ahí regresé a mi hogar. Cuando llegué, salió el niño que está pequeñito, golpeó la puerta, sale corriendo y me abre la puerta. No me conoció. Fue donde la mamita, mi esposita, ella va para allá y me dijo, ¿cómo te va? Ahora sí que es cierto, le dije. Le había prometido tantas veces que no iba a ver más. Le dije, ahora sí que es cierto. Ahora sí que no veré nunca más. Entonces, ella como que se resignó porque es muy buena. Se resignó, me dijo, está bien. Y gracias a Dios, en la noche yo ya estaba aquí.